Muy buenas a todos y bienvenidos a Tinto Talks 34. Ya estamos por aquí para traer las actualizaciones del proyecto César. Y hoy vamos a hablar de esclavitud. A ver, espero que no me tumben el vídeo del YouTube. Primero de todo, tenemos la población de esclavos, que son uno de los seis tipos de pops que tenemos presentes en este juego. Estos carecen prácticamente de todos los derechos en todos los países y son simplemente explotados. No se les permite moverse libremente, sus vidas son lo suficientemente duras como para que apenas mantengan los niveles actuales de población, en el mejor de los casos, ojo cuidado, y no tienen ningún ingreso ni poder político. Si llegan a adquirir algún nivel de alfabetización, es muy probable que se sientan bastante descontentos. Al comienzo del juego, el uso de esclavos ha desaparecido en gran medida en Europa, pero sigue siendo más común en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Cairo, al inicio de la partida, habrá 5.000 de población de esclavos de Circasia ortodoxos. El uso o para qué sirven tener esclavos. Los esclavos se utilizan principalmente en operaciones de recolección de recursos, pero también pueden emplearse en diversos edificios. Estos tipos de edificios se pueden clasificar en dos categorías. Primero tenemos los edificios de soldados esclavos, que requieren esclavos para funcionar y producen mano de obra o marineros. Básicamente se los traduce. Pasan de ser esclavos a soldados o te genera soldadesca o lo que sea. Estos incluyen edificios como los cuarteles de mamelucos o jenízaros, que proporcionan una parte de los ejércitos de los mamelucos y otomanos. La segunda categoría de edificios son las plantaciones. Estos son edificios que puedes desbloquear con los avances de la era de los descubrimientos. Hay tres tipos de plantaciones: azúcar, tabaco y algodón. Estos son mucho más productivas que el RGO como tal base para el mismo tipo de recurso, pero claro, requieren esclavos para funcionar. Este, por ejemplo, es un edificio único, Galley Barrack, que nos da marineros. También hay otros usos para los esclavos. En algunas religiones necesitas, por ejemplo, sacrificios diarios, y esto se está refiriendo al tema de los aztecas. Vale, otra parte importante es cómo se consiguen. Hay varias formas de poder obtener. Primero está el método clásico de conquistar territorios cercanos y esclavizar a parte de la población al saquear sus ciudades. Esta es una práctica que culturas tan diversas como los Haudenosaunee, bueno, los iroqueses, a ver si puedo decirlo bien, Haudenosaunee, ole ole, los aztecas y el imperio de Kanem puede realizar desde el inicio. También tienen fácil acceso a casus belli para declarar guerras de incursión para conseguir esclavos. Al saquear una ciudad, un porcentaje de la población se convertirá en esclavos y aparecerán en el mercado de esclavos más cercano que tenga. Si no hay ninguno lo suficientemente cerca, irán al mercado de esclavos más próximo. Y después tenemos en segundo lugar los estados bereberes, que se dedicaban a las incursiones esclavistas desde el mar. En el Europa Universalis 4, esto se hacía con un botín en los barcos cuando estaban cerca de la costa. Básicamente se te cargaba como si la saquearan desde mar y tenías que construir específicamente un edificio para pararlos o tener presencia marítima para cazar piratas. En Project Kaiser, esta habilidad es una parte de la mecánica de corso, donde si tienes acceso a esta habilidad, tus corsarios asaltarán una ubicación costera aleatoria en el área donde se encuentren y tomarán alguna de las poblaciones como esclavos para el mercado de esclavos más cercano. Esto se detiene si existe una tregua o si tienes una opinión superior a 100 o si tienes el fuerte costero, que después ya no puedes raidear esa zona como tal. Y aquí tenemos el avance. Este es de Marruecos, por ejemplo. Nos comenta Johan que Marruecos es uno de los países que lo puede hacer desde el día 1, desde el inicio de la partida, ¿vale? Después tenemos la tercera forma, que es a través del edificio del mercado de esclavos. Aunque actúa como un centro para el comercio de esclavos, también intentará esclavizar a las poblaciones de culturas no aceptadas y de grupos religiosos diferentes. Esto simula como el sultanato de Delhi y otros esclavizaban a personas en los territorios que conquistaban con el tiempo. Ok, y aquí lo podemos ver, que da un ingreso, se requiere de cierta cosa, y tenemos unos efectos, nos da 40 esclavos al mes. Ay, Dios, ¿qué es esto que estábamos comentando arriba? Y tenemos el level máximo del mercado de esclavos, actualmente está a 2, y también se viene influido por el tema del acceso al mercado. Así que a medida de tiempo esto puede crecer y buah, vaya locura. Todavía tenemos otra forma. En cuarto lugar, tienes la posibilidad de construir centros de esclavos en ubicaciones extranjeras que tienen menos proyección de poder que tú. Esto simula parte de cómo los europeos obtenían esclavos de África Occidental para llevarlos al Nuevo Mundo. Si bien una parte
parte significativa de los esclavos eran comprados a otros reinos africanos que estaban dispuestos a vender esclavos capturados de sus enemigos, también eran capturados localmente por los propios esclavistas cerca de sus centros de esclavitud. Si deseas combatir esto, en tus territorios deberás ir a la guerra y expulsarlos por la fuerza, ¿vale? Finalmente puedes comerciar con esclavos. En Proyecto César, los esclavos existen tanto como un tipo de bien como un tipo de pop y están ligeramente conectados. Algunos edificios pueden producir bienes esclavistas y requerir esos bienes como insumo. Cuando un bien esclavista se comercializa entre mercados, el juego también moverá pop en tamaños relativos a los lugares que tienen demanda de esclavos. ¡Ostras! Vale, están básicamente ligados. Supongo que si no, no tenía sentido las dos mecánicas, las dos formas de ver tanto que es una población como un bien en la época y desde nuestro punto de vista, claro está. Por lo tanto, si tienes edificios u operaciones de recolección de recursos que puedan utilizar esclavos, estos crearán una demanda de esclavos en el mercado. Si comercias con un mercado que produce bienes esclavistas y tienes suficientes esclavos, el juego moverá alrededor de 200 pops del mercado de esclavos cada mes para que por cada bien que comercies. Así que equivale un bien este de esclavos a 200 pops esclavizados, ¿ok? Al comienzo del juego existe el comercio transsahariano, donde los países del norte de África importan esclavos de África Occidental, muchos vendidos por el Imperio Kanem. Más adelante, durante la era de los descubrimientos, verás el comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, lo que reducirá los volúmenes de comercio transsahariano. También existen otro sistema de mercado, ya que los estados mongoles tienen acceso a esclavos cuando conquistan las tierras y crearon la mayor red de comercio de esclavos que el mundo haya visto. Dado que los estados musulmanes no podían tener esclavos musulmanes y los cristianos no querían esclavos cristianos, los mongoles comerciaban a los musulmanes con los cristianos y a los cristianos con los países musulmanes. Los vínculos comerciales de la India también llegaban a Asia Central, ya que Delhi comerciaba con esclavos en otros mercados, mientras obtenían los esclavos que necesitaban para sus ejércitos al estilo mameluco. Y en la próxima semana hablaremos sobre las grandes potencias. Sí, sobre las grandes potencias y las hegemonías. Interesante, interesante. Y ahora vamos a ver China. Ya nos han revelado China. Y bueno, podemos ver que básicamente es Yuan. Es una barbaridad lo que tenemos por aquí con Yuan. Y hay que decir que esta zona es de las más locas que hemos visto de momento. Tenemos a Dai Viet, el reino de Dali, y algunos de los tributarios de Yuan. Pero bueno, la China está básicamente unificada por Yuan. Obviamente el territorio está dominado por Yuan, con Dali como su vasallo. Parecen grandes, fuertes y temibles, pero sin duda tendrán sus propios problemas. No entrará en detalle sobre los países que se pueden ver más al sur, sobre la parte del sureste asiático, ya que hablaremos sobre el sudeste asiático en el futuro Tinto Maps, ¿vale? Y esto es la Society of Pops, que están en la parte más sureña. Tenemos a Miao, Tuya, Yi, Wang, Mien, Han, Hani. Buah, vaya locura, ¿no? Hay bastantes. Y bueno, el tema de dinastías, Borjigin, que es la de los mongoles. Y mira esto. Esto es lo que me ha dejado loquísimo. Mira las localizaciones, tú. A ver si podemos verla un poco más separado. Mira, esto es el norte de China. Esto es solo el norte. Tenemos algo de Wastelands. Por aquí en medio también tenemos algo de Wastelands. Y lo que quiero saber es si se podrán navegar los ríos. No sé si han comentado todavía. O puede que ya la hayan comentado y no me acuerde. También puede ser. Mira esta densidad. ¿Qué es esto, tío? Esto no sé si es una o dos provincias del Europa Universal 4, tú. Si incluso Taiwán. Es una barbaridad, tú. Hay 1800 localizaciones solo en China. Madre mía, tú. Y mira las provincias. Y las provincias ya son una barbaridad. Y mira esto. Hay 4 provincias en Taiwán. Vale. Aquí tenemos las áreas. Ok. Hay bastantes áreas en China, ¿eh? Y en cuanto a terreno, tenemos toda la zona oeste llena de montañas. Y después toda la zona más del este. Todo flatlands. Y en la parte norte tenemos la plateau. Pero bueno, lo importante es esta separación. Bastante diferenciada las zonas. Tenemos en el norte de China bastante continental y todas las zonas estas montañosas también continental, y después todo lo que es la mayoría de China como tal subtropical, vale, mucho bosque y mucha grassland. Esto es que esta zona será una locura, ¿eh? Y mira el desarrollo, todo el mundo puede estar tan jodido como quiera, pero China ahí se aguanta. Nos dicen que China está demasiado fuerte y que se tendrá que revisar un poco. Es que, a ver, es una barbaridad lo que tiene, al menos ahora mismo. Por aquí tenemos los Natural Harbors. Que mira el mapa de... Madre mía, tú. Es enorme. Todo esto es el mapa de los puertos naturales.
culturales. Tenemos las culturas. Aquí vemos un poco el norte con los uigures. Y toda la zona del sur está muy, muy interconectada. Bueno, en general todo China tiene muchas culturas y están en varios sitios. Aquí tenemos un vistazo un poco más cerca en la parte más sureña. Tela. Y esto es el gráfico representativo. Mucho Wu, ¿no? Entonces, bueno, debe ser donde hay más población, puede ser. Que por cierto, debe ser una locura la población que hay aquí, ¿sabes? Hay una gran variación cultural en China, no solo entre los pueblos sínticos. Sintic peoples, que se han dividido según sus diferencias lingüísticas y diferencias de dialecto, sino también con muchos otros tipos de pueblos no sínticos o sintic, no sé cómo sería, non-sintic peoples. El gráfico de sectores resultante para las culturas de este país es sin duda un espectáculo fascinante. Y aunque Yuan en sí es mongol, en realidad hay muy pocos mongoles en el país, ya que solo la clase gobernante pertenece a este grupo. Esa es otra fuente de posibles problemas adicionales para Yuan, ya te digo, madre mía. En cuanto a religión, creo que aquí había, es Mahayana todo esto, pero creo que había algún problemilla. En cuanto a la religión, también hay mucha variación en el suroeste, sí, aquí es un Cristo. Y una cosa que notarás es que la clara ausencia del animismo. Finalmente hemos eliminado el animismo como religión en el juego y lo hemos dividido en muchas otras. Vale, bien, me gusta. Además de esto y de la presencia musulmana en algunas áreas, hay otros pequeños focos de religiones que no aparecen en el mapa, como el maniqueísmo, el nestorianismo, el judaísmo y el zoroastrismo. Y el elefante en la habitación es el Mahayana, del cual ya mencionamos que teníamos planes de dividirlo, pero hablaremos más de ello al final. Esto es lo que me sonaba mucho. Vale, pues aquí podemos verlo, las cosillas. Materiales, bueno, tampoco hace falta ir muy loco, hay un poco de todo. Es China, ¿qué te esperas? Tienen muchísimos recursos. Es una región muy rica en recursos, lo que hace comprensible que China pudiera ser básicamente autosuficiente en términos de recursos durante largos periodos de su historia, contando con muchas fuentes de recursos muy valorados como la seda, el té e incluso la soja. Otra cosa interesante es la división en la preferencia de cultivos de cereales, siendo el arroz más prominente en el sur, mientras que en el norte tiende a favorecer el trigo y cereales resistentes, principalmente millet. Vale, aquí tenemos los mercados, ok, y la población, tú, 90 millones, sí, hay mucha población en China, y con tanto recurso y tanta población, pues hay mucho potencial. Hemos estado siguiendo el censo de población de 1351 y 1393, para hacerlos que sean más próximos posibles. Bueno, y aquí creo que ahora nos explicará el tema de la religión. Antes de concluir, volvemos brevemente al tema de la religión, ya que se ha señalado que tener una única religión Mahayana que cubra tanto China como el Tíbet y partes de la India puede no ser lo mejor, ni por razones de precisión histórica ni por razones de jugabilidad. Y básicamente estamos de acuerdo con eso, por lo tanto planeamos hacer algunos ajustes, pero no se han completado a tiempo para estos Tinto Maps. Sin embargo, como somos conscientes de que no pueden brindar comentarios adecuados si no presentamos algo, permítanme compartir lo que planeamos hacer. Tengan en cuenta que no entraré en detalles sobre sus mecánicas, solo hablaré de su distribución. Ok. En primer lugar, el budismo tibetano será separado y convertido en su propia religión. Aunque técnicamente es parte de la rama Mahayana, es cierto que sus prácticas lo han distinguido lo suficiente del budismo chino como para representarlo como una religión aparte. Comenzando por el hecho de que no siguen el mismo canon. El Mahayana, que estuvo presente en India, ya era una excepción desde el principio, por lo que también será representado como su propia religión. Esto deja fuera del actual Mahayana que queda en el juego, el cual será el budismo chino, es decir, aquellos que siguen el canon budista chino y está presente en China, Corea y Vietnam. La cuestión sigue siendo cómo llamar a esta religión, y hay varios factores a considerar. Vamos a ver. La religión ya incluirá dentro de sí el confucianismo y el taoísmo, además del budismo, por lo que no puede llamarse ni confucianismo ni taoísmo, ya que han sido fusionados. Se eligió el budismo como base del nombre porque de las tres es la que se orienta más hacia lo religioso. El confucianismo se enfoca más en la administración y el taoísmo en los rituales, y es la más similar a lo que sería una religión organizada fuera de China. Además, aunque no puedo dar detalles aún, habrá opciones dentro de esta religión para favorecer el budismo sobre el confucianismo o viceversa. Así que esa parte ya está cubierta también, así que habrá algún tipo de mecánica para modificar o establecer cuánta influencia tiene dentro de China. Qué guay.
Como se mencionó, estará presente no solo en China, sino también en Corea y Vietnam y en cualquier otro país que pueda convertirse, como por ejemplo Japón, por lo que nombrarla con algo demasiado vinculado a la identidad china no sería ideal. Esto significa que un término como Sanjiao, aunque bueno, podría sentirse fuera de lugar al jugar, por ejemplo, como Corea. Sabemos que el concepto también se extendió allí, pero fue más prominente en China, y usar directamente el término chino sería el principal inconveniente al jugar fuera de China. Vale, por lo tanto, por ahora el nombre que estamos considerando para esta religión es directamente budismo chino, o incluso dejarlo como Mahayana. Todo esto para decir que nos lo dejan exactamente igual, y cualquier Mahayana fuera de China, o Corea y Japón, tendrá otro nombre. Esto es espectacular, ¿eh? Vaya, tochaco tú. A ver, no, fuera bromas. Vamos a continuar. Entendiendo que la corriente principal del Mahayana es la versión que sigue el canon chino, pero si sienten que hay una mejor, siéntanse libres de sugerir un nombre alternativo siempre y cuando tome en cuenta los puntos anteriores. Y por supuesto, háganlos saber sus comentarios sobre la representación y distribución propuestas. Vale, eso es todo por hoy. Después de un cierre un poco más largo de lo habitual, la semana que viene veremos Corea y Japón. Let's go. Mira, primer comentario, ya les pregunto a ver si se puede navegar los ríos de China. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyar directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.